Es el Jimmy. Jaime Lozano cumplió todos los requisitos y es el nuevo técnico del tricolor SV23. El joven estratega fue el elegido para ocupar el hueco que dejó Marco Antonio Ruiz tras su gris participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. El futbolista, hecho en CU, tiene el reto de clasificar a los verdes a Tokio 2020. Informamos que Jaime Lozano se integra a las selecciones nacionales de México como técnico del equipo SV23. Él buscará el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, informó a la directora de comunicación. Repasó la trayectoria del novel técnico. Jaime fue un jugador emblemático de Pumas, estuvo en Celaya, Tigres, Cruz Azul y Morelia, recordó la funcionaria. Fútbol. Denis Tecloés se deja al Tri tras retirarse en el 2013. Jaime se preparó para ser director técnico. Estuvo en Pumas y en Querétaro en categorías inferiores, para finalmente ser el estratega de Gallos Blancos. A él y a su cuerpo técnico le deseamos mucha suerte y éxito. Él estará en conferencia de prensa a comienzos del año, expresó Ramos. Sobre las cualidades que le vieron a Lozano para el cargo, Ramos comentó: «Buscamos a un técnico acorde a las expectativas de esta institución, su trayectoria lo avala, tenemos grandes aspiraciones con él, pronto lo tendrán con ustedes», destacó. Lozano todavía no asume el cargo, pero su «prioridad es la SV23, esa es su encomienda», recalcó la vocera. Punto. Fútbol. Mario Trejo confirma al Tata Martino como DT de México. Ramos no le quiso quitar reflectores al Jimmy, él dará detalles de su trabajo más adelante, sobre el tiempo y más puntos de su cargo él se los dirá, recalcó la directora de comunicación.